Y yo os cuento que mañana a las 6 de la mañana tendrá lugar la bajada de la Virgen del Saliente, que sale del santuario y baja hasta el pueblo de Albox. ¡Ay, qué bonito! Es una cosa muy bonita y tan temprana que la contamos ahora a modo de avance, aunque sea rapidísimamente, con Juan Martínez, miembro del Consejo del Santuario. Hola, Juan, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, ya, buenos días, pero no conmigo. Es verdad que bien se lo sabe. Está bien, exactamente, muy bien. Lo hemos comido, es verdad. Bueno, pues cuéntanos, a las 6 de la mañana es la salida, ¿no? Sí, salen a las 4:30 de la mañana, empiezan los peregrinos ya a venir en caravana, no, mejor dicho, en autocares. Y a las 6 en punto sale la Virgen hacia el pueblo de Albó. Y hay 20 kilómetros, 20-800 exactamente. Bueno, para nuestra... Llega a la barriada de las Pocicas sobre las 9 de la mañana. Ajá. Se les dice una misa, nos comemos desayuno, y a las 10:30 salimos hacia el llano de los Olleres. Suele llegar sobre la 1:30. Se le voy a decir otra misa, y entonces sobre las 2:30 por ahí salimos hacia luego ya, pero la Virgen se queda en el llano Los Olleres. Venimos a nuestra casa, que quiere comer, que no se queda allí, en el llano. A las 5 sale la Virgen del llano Los Olleres hacia abajo, donde la fuente, donde es la fuente del Marqués, donde allí lo recibe el patrón del bosque, San Roque, las autoridades, con el alcalde de la cabeza, autoridades civiles y militares, autoridades civiles, todo el mundo, banda música, y empieza el sermón cortejo de la procesión. Bueno. Suele ser sobre 7 de la tarde. A las 8, y si llegamos antes, esperamos en la misma puerta de Albó, de la plaza de Albó, cuando empieza el reloj de la torre a tocar la 8, empieza a entrar en la plaza. Allí tiene un gran altar, y unas 1.500 sillas han traído, van a traer, por la mañana se van a poner. El señor obispo de la diócesis irá a la misa, la recibirá, pues encantado todo el mundo. Bueno, pues la Virgen del Saliente, que bajará desde hasta el municipio de Albox, la salida será mañana, tras el rezo del Santo Rosario, a las 6 de la mañana. Juan Martínez, miembro del Consejo del Santuario, gracias por contarlo y que lo paséis bien, amigo. A vosotros por recibirme también. Un abrazo, amigo. Adiós. Adiós.